Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo PIN. Pero Nakamas, antes de empezar quiero daros una noticia muy, muy, muy importante. Quinto Clothing ha vuelto, Nakamas. Además, hemos vuelto muy fuertes porque ya tenemos página web propia, no hay que comerse mucho la cabeza, quintoclothing.com, fácil, sencillo, para toda la familia. Envíos internacionales, envíos nacionales en 24-48 horas, todo el mundo que quiera, como si quieres comprar una camiseta en Kuala Lumpur, la puedes tener, Nakama. Y además de tener página propia, la cual, por cierto, os la dejaré en la descripción, lo primerísimo de todo, el primer enlace que vais a tener va a ser la web, echarle un vistacito que está bastante guapa, es sencillita. Entráis, los productos, ¿queréis comprar? Adelante, ¿no queréis comprar? Gracias por la visita. Es más, para estrenar la página web no podía ser un estreno sin más y ya está, así que hemos decidido sacar la camiseta Quinto Clothing Basic Edition, la he decidido llamar así, pues porque me sale de la poronga, que viene a ser la que tengo puesta, con el loguito aquí, en todo el pechamen para llevar Quinto Clothing y el espíritu de One Piece en el cocoro, y ya está, o sea, no tiene nada detrás, no tiene complicación, no tiene misterio, ¿vale? Obviamente es una camiseta más barata, más asequible para cualquier bolsillo, así que si queréis echarle un ojo, la tenéis también como estreno en la página web, Nakamas. Y así como noticia adelanto entre tú y yo, ¿vale? Para que no se entere más gente, en diciembre vamos a sacar una sudadera de un diseño nuevo que está muy chida. Así que para estar atentos a todo eso, Nakamas, id al Instagram de Quinto Clothing, que lo tenéis también de lo primero de todo más o menos en la descripción, y seguid la cuenta porque ahí es donde damos todas las noticias. Y una vez dicho esto, Nakamas, empecemos con el vídeo. Alberto Orozco estrena este PIR con la siguiente pregunta. ¡PIR! Joder, un día me voy a dejar la garganta, os lo juro. ¿Qué tal, Quinto? ¿Crees que los poneglyphs estén forjados con haki y los rojos con un haki aún más especial? Saludos. Salutres. No, Nakama. Los poneglyphs están creados con el mismo material con el que se forjan los sueños. Es broma. No, pero no creo que estén hechos de haki por un motivo sencillo, y es que sepamos, hasta la fecha, solamente de una manera se puede dejar el haki en los objetos, y es de una manera un poco peculiar. Es en las espadas negras, que más o menos es como que se deja el haki de un antiguo usuario que ha estado muchísimo tiempo y que tiene muchísima destreza con esa katana en concreto, como que ha conseguido plasmar su haki en la katana, un poco su alma, su haki. Es una mezcla un poco extraña que tampoco está muy 100% explicada, y que a raíz de mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque por ejemplo Zoro lleva con la Wada Ichimonji, con la espada de Kuina, desde el inicio de sus aventuras como pirata, y todavía no es negra, es decir, requiere muchísimo tiempo. La de Ryuma, por ejemplo, es negra, y de esa manera sí que se ha conseguido meter el haki en la espada, pero en un poneglyph yo lo veo muy diferente. Yo creo que más que en tema de haki, de por medio va a haber tema kairoseki. No creo que sea una piedra 100% kairoseki, pero lo que está claro es que es un material casi indestructible. O sea, ha perdurado durante muchísimos años en la historia, no tiene la más mínima magulladura, rasguño por ningún lado, y siguen perfectos. Entonces, para mí realmente se ha hecho con un material que viene en gran parte del kairoseki. Federico pregunta, PIR, ¿cómo crees que se llame la última portada de One Piece y qué imagen tendría? El título creo que podría suponer algo mínimamente lógico. La imagen en cuestión ya es algo muy difícil. No sabemos si puede ser un Luffy de adulto o algo por el estilo, pero creo que la imagen, puestos a apostar por algo, puede tirar por la misma línea del título, de lo que yo creo que va a ser el título. Me explico. La portada del primer capítulo es el amanecer de una nueva aventura, refiriéndose, por un lado, el amanecer, un poco el guiño ahí a todo esto que estamos viendo ahora en Wano, que va a tener mucha importancia, el amanecer del mundo y no sé qué. El amanecer, guiño, y de una nueva aventura, refiriéndose a que comienza la aventura de Luffy. Pues bueno, por el lado del título creo que puede ser algo como un poco referencia a este primer capítulo, cerrando la historia de manera perfecta con el último capítulo, con algo así como el anochecer del último capítulo, o fin de... o sea, el anochecer del último capítulo. El anochecer de la aventura, o algo del estilo así, un poco como el amanecer de una nueva aventura, pues el anochecer de esta nueva aventura, o el anochecer de la aventura, o yo que sé, algo así sencillo, o el fin, simplemente el fin de la aventura, algo que haga referencia al primer capítulo, pero justo lo contrario, terminando. Y la portada, bueno, como tal, el primer capítulo no tiene portada, porque empieza directamente con la historia de Roger, pero sí que hay una portada en el primer tomo,
de que es pues la recopilación de los primeros capítulos, que tiene la portada probablemente más clásica de todo One Piece, que es Luffy junto a un par de pringadetes más como son Zoro y Nami, ¿no? Pues ahí como subidos en el barco en plan ¡yuhu! Empezamos la aventura en ese barco de mierda, por cierto. Pues puede ser que el final sea algo del estilo a esta imagen, pero ya con todos los Mugiwaras, incluso tal vez los Mugiwaras de adultos, y dando a entender que la historia ha acabado. La pregunta es, Nakamas, ¿faltará algún Mugiwara en esa portada? ¿Por alguna muerte, desaparición, abandono? Que va, esas últimas no creo, pero ¿una muerte, Nakamas? Cuidadito con Usopp. Débora pregunta, Per, ¿quiénes, además de los Mugiwaras, crees que podrían llegar a Laugh Tale? Sans, Buggy, XD. Bueno, Buggy, a ver, con Buggy yo tengo una pequeña esperanza tonta absurda de que efectivamente junto a los Mugiwaras consiga llegar, porque Buggy en su momento no pisó Laugh Tale porque se puso enfermo y no sé qué y no la pisó. Y sería como curioso y gracioso, teniendo en cuenta que es el personaje favorito de Oda, que pise Laugh Tale con los Mugiwaras. Pero por otro lado, lo descarto fácilmente pensando en que, joder, es un momento histórico para los Mugiwaras y creo que deberían ser ellos solos los que pisen la isla. O sea, sin Trafalgar lo de por medio, sin Buggy dentro, solamente los Nakamas, dando a entender, coño, de que por fin los Mugiwaras y únicamente los Mugiwaras han conseguido ellos solos acceder ahí. Ahora, ¿quién más creo que pueda llegar? No junto a los Mugiwaras, sino a la vez, un poco antes, un poco después o lo que sea. Kurohige. La pelea contra Kurohige, una pelea que está clara que se va a dar, y de hecho la forma más bonita de que se diera fuera, estando a punto de saber quién va a ser el rey de los piratas, es decir, quien gane esta pelea es quien obtendrá el One Piece y quien se convertirá por ende en el rey de los piratas. ¿Y qué pasa? Pues que para que se dé una pelea de la cual el ganador conseguiría el One Piece, pues lo suyo sería que se dé en la isla donde está el One Piece, y eso es Laugh Tale. Entonces sí que me gustaría que, puestos a dar un enfrentamiento entre Kurohige y Luffy, que obviamente se va a dar, sea antes de la guerra contra el gobierno mundial, la cual sí que seguramente sea la batalla final de One Piece. Antes de eso, tiene que haber una pelea por el puesto del rey de los piratas. Luego ya vendrá la pelea por la libertad absoluta del mundo contra el gobierno y tal, pero antes de eso, Luffy a esa guerra tiene que ir como el rey de los piratas. ¿Y cómo se conseguirá el rey de los piratas? Llegando a Laugh Tale, consiguiendo el One Piece, pero entre estas dos de por medio puede ser muy posible que esté Kurohige compitiendo por ello también. Y ahí Luffy debería derrotarle. Juan Tamaño nos cuestiona. ¡Pir! Creo que en todas las preguntas que he leído hasta ahora, en todas, habéis puesto ¡pir! ¿Crees que la madre de Ace tuviese la Gomu Gomu no Mio? ¿Cómo se explicaría lo de alargar el embarazo 20 meses? ¡Saludos! Bueno, realmente no hace falta buscar cosas raras de que si tiene la Gomu Gomu no Mi, que si llevó el ribón y le estaba ayudando a rejuvenecer a Ace todo el rato para que pudiera aguantar a no sé qué. No, esas cosas, a ver, es simplemente un manga, es fantasía, ¿vale? Y al igual que hay personajes que se comen una fruta y pueden hacer lava de su cuerpo, pues porque se han comido una fruta que sabe muy mal, al igual que eso, hay gente pues que puede superar un poco el límite humano, aguantar hasta 20 meses de embarazo, pues ahí cerrando el pussy o lo que sea, y conseguir aguantar hasta luego, bueno, pues teniendo la repercusión de que por haber aguantado 20 meses, luego mueres. Pero no creo que haya poderes, ni ayudas, ni nada por el estilo. Es simplemente por Gus D. Rose, pues que aguantó, tirando ahí como espíritu de madre, ¿vale? Pues aguantó simplemente eso. Porque si intentamos buscar este tipo de lógicas físicas y biológicas en One Piece, vamos a acabar muy mal. Porque, por ejemplo, no quiero pensar cómo cojones nació Shirahoshi de Otohime. No quiero saberlo. ¡Pir! Hola, Quinto, saludos desde Toledo. ¿Cómo crees que será el despertar de la fruta de Lo? ¿En qué condiciones se dará? ¿Crees que pueda ser en este arco de Wano? El tema del despertar lo he comentado en más de una ocasión. Para mí, Oda se va a quedar un poco a medias con el tema del despertar. Va a haber muchos personajes que nos gustaría ver su despertar y no lo vamos a ver. Y creo que Lo va a ser uno de ellos. Obviamente, puestos a dar su despertar, efectivamente, yo creo que sería en Wano. Pero no veo a Oda muy enfocado ahora en darle mejorías a Trafalgar Lo y a otros. O sea, solamente se las está dando a Luffy, se las va a dar a los Mugiwaras según vaya desarrollándose este arco de Wano, pero poquito más. Sin embargo, si tuviera que pensar en el poder de Trafalgar Lo de manera despertada, creo que lo suyo sería pensar un poco, pues, tirando primero de la lógica de las paramecias. El poder de las paramecias en su despertar es afectar al entorno material, ¿vale? A diferencia de las logias, que todavía no se sabe, pero posiblemente sea afectar al entorno climático, como vimos en Punk Hazard, entre Aokiji, que dejó mitad de Punk Hazard congelado, y Akainu, que dejó la otra mitad ardiendo, y Ace, por ejemplo, en el reino de Drum, consiguió, en la primera aparición de Ace, ¿vale?, para situarnos, apareció en Drum, un reino donde siempre nieva,
y de repente se despejó todo. Eso posiblemente también fue por el despertar de Ace. Crocodile en Alabasta causaba sequía por su despertar. Las logias deben tener ese poder. Sin embargo, las paramecia, sabemos a ciencia cierta que es básicamente convertir los materiales de la zona en el poder de tu fruta. ¿Qué pasa? Que Lo no puede convertir las cosas de su entorno en su fruta, porque no tiene algo, no son hilos, no son algo, ¿vale? Es crear un aula, un room, y dentro de ese room, pues, cambiar cosas. Entonces yo lo que pienso es que el despertar de Lo sería, básicamente, Lo hace un room, siendo él el punto céntrico, ¡pum!, y crea un aula donde ahí puede cambiar las cosas. Pues el despertar sería, básicamente, que él no tenga la necesidad de ser el punto céntrico, es decir, que no tenga que hacer así y que de aquí salga el room, sino que si quiero hacerlo ahí, donde está esa katana de Lo, precisamente, pues que si quiero que el room empiece ahí, pues que empiece ahí. Entonces, de esa manera, digamos que no tendría que estar yo todo el rato cerca del enemigo o lo que fuera. Puedo hacer algo muchísimo más lejano. Puedo hacer un shambles bastante más lejano de lo que de por sí mi propio room daría. Yo creo que esa sería la lógica más llevadera dentro del despertar de Lo. Pero es que justo es una fruta muy complicada. Quinto. Ningún arco sobra en One Piece. Automáticamente yo. El arco de Foxy XD. Ríete en la cama y pon todos los XD que quieras, pero yo estoy seguro de que el arco de Foxy el Zorro no sobra. Ahí donde vemos un personaje ridículo. Un arco, pues que bueno, un poco difícil de llevar, pero por suerte corto. Ahí donde vemos esa mierda de arco, ¿vale? Seguramente tenga relevancia. Hasta hace poco te diría que no, pero ¿por qué te digo que sí? Porque la isla donde está Kurohige, que es como un poco su cuartel general, la isla Behiev, o algo así creo que se escribe, nos explicaron que antes era el paraíso de los piratas, hace muchos años, y que ahí nació el Davy Back Fight. Es más, en el arco de Davy Back Fight, de Foxy y demás, ahí explican que ese juego se creó en tal isla, y esa isla, pum, se dijo y ya está, y se fue al olvido, ¿vale? Nosotros qué íbamos a saber, claro. De repente se nos presenta la isla de Kurohige, su territorio principal, y vemos, uy, si el nombre de esa isla ha sido mencionado ya antes. Y vemos que se menciona en el arco de Foxy el Zorro. No creo que vaya a haber un duelo de Davy Back Fight entre Kurohige y Luffy y nada por el estilo, pues porque llegarán y se pondrán a darse de hostias. No les veo yo haciendo un juego. Pero ya está, ya Oda ya te ha metido ahí el toquecito de Davy Back Fight en la isla de Kurohige, ¿vale? Que no es la isla de Caesar Clown. No, es la isla de Kurohige. Así que no sé por dónde puede tirar todo esto. Puede ser que volvamos a ver un Davy Back Fight en cualquier momento, aunque no sea de los propios Mugiwara. Y cuidadito, porque Oda no hace las cosas por hacer. Así que me reafirmo a lo que dije en su momento, y ningún arco sobra. Hola Quinto, saludos desde Chile. ¿Qué crees que pasó con la Armada Revolucionaria en la Cumbre Mundial y en qué momento se verán las consecuencias de la misma? Sinceramente, creo que vamos a ver pronto las consecuencias. Y de hecho, bueno, no sé si en el capítulo 1000, ya tampoco quiero quemar el capítulo 1000 diciendo que va a pasar absolutamente todo, lo que pasa es que sí que lo creo. Pero bueno, por no saturar el capítulo 1000 de cosas, que si Wano, que si Shanks, que si Kurohige, que es el Reverie, ¿vale? Vamos a poner que pronto, ¿vale? Yo sí que creo que veremos las repercusiones del gobierno mundial. En el manga, cuidado, spoiler para los del anime, estamos viendo que es un momento un poco confuso, ¿vale? Porque cabe la pequeña posibilidad de que los revolucionarios, al menos Ivankov, posiblemente Sabo y demás, estén en Wano. Si no sabéis a qué me refiero, tenéis la review del último capítulo, 996, donde explico, pues bueno, la teoría de que los revolucionarios puede ser que hayan arribado a Wano. Aún así, los resultados del Reverie, ¿vale?, están muy enlazados a los resultados de los revolucionarios, básicamente porque invadieron puto Marilloa. Y tenemos que saber qué pasó con Sabo, si realmente ha sido capturado y llevado a Impel Down, si realmente le van a ejecutar en cualquier momento, si murió en el propio Reverie o si desapareció y, por ejemplo, mi apuesta personal, Kuma lo mandó a volar a Wano. También tenemos que ver si Kuma ha conseguido ser rescatado o no. Dragon, había mucho viento en Marilloa, es posible que Dragon tuviera cierta presencia en Marilloa, es decir, hay muchas cosas pendientes de saber. Respondiendo a tu primera pregunta de qué creo que pasó, yo creo que sí que ha habido heridos y demás, pero diría que todos los revolucionarios han conseguido salir medianamente ilesos de ahí. Puede ser que haya heridos y demás, pero no ha habido muertes. No creo que haya habido nakamas de los revolucionarios presos ni nada por el estilo. Y es más, que han conseguido rescatar a Kuma, han cumplido su misión. Y claro, si todo esto se lleva a la posibilidad de que en Wano efectivamente estén Ivankov, Sabo y compañía, pues se nos confirmaría más pronto que tarde todo lo que estoy diciendo, o bueno, o por lo menos alguna parte de ella. Yo espero y deseo que efectivamente estén en Wano. ¡Pie! ¡Pie!
¿Crees que en un futuro pueda que Luffy... En un futuro pueda que Luffy use espada? Está un poco rara formulada la pregunta, ¿no? Pero bueno, se ha entendido. ¿Crees que Luffy usará espada en un futuro? Solo es curiosidad. Saludos. Saludos, Nakama. No lo creo, teniendo en cuenta cómo se ha desenvuelto con la Nidai Kitetsu dentro del arco de Wano, ¿vale? Que no se preocupaba ni en usarla como su función. O sea, seguía dando puñetazos, pero con la katana en la mano. Entonces, sinceramente, no lo creo. Sería un poco traicionar el estilo propio de Luffy, ¿no? Es verdad que hemos visto que mucha gente importante, como Kaido, Roger, Oden, Shirohige, la gran mayoría utiliza armas. Entonces, pues que Luffy no utilice es un poco raro, pero también es su estilo peculiar. Luffy tiene una fruta del diablo y se caracteriza por usar exclusivamente esa fruta. Entonces, no creo que en ningún momento cambie nada por el estilo. Jade pregunta: ¿cómo crees que Luffy se lleve con Dragon? ¿Y cómo crees que será su encuentro? ¿Y qué encuentro te gustaría más? ¿El encuentro entre Yasop y Usopp o el de Laboum y Brook? Bueno, primero me voy a quitar la segunda pregunta de golpe, porque creo que nadie, poca gente, diría yo, preferiría el reencuentro de Yasop y Usopp antes que el de Laboum y Brook. O sea, yo, el encuentro entre Laboum y Brook es posiblemente el encuentro que más estoy deseando de todo One Piece. O sea, ni Dragon, ni Luffy, ni Yasop y Usopp, ni Zoro y Kuina si resulta estar viva. Nada, quita todas esas mierdas. No. Brook y Laboum va a ser de lo más bonito de todo One Piece. Y respecto a cómo se llevarían Luffy y Dragon, yo creo que en ningún momento va a haber algo emocional, ¿vale? No va mucho con Luffy. No creo que sea algo emocional de ¡oh, tú eres mi padre! Y de repente ver a Dragon... ¡Oh, Luffy! He estado muchos años esperando este momento. Sinceramente, no creo que vaya a ser un reencuentro de ese estilo, básicamente porque a Luffy hasta hace poco no sabía quién era su padre y se la sudaba a tres cojones, y a día de hoy no sabe quién es su madre y ni se lo va a preguntar en ningún momento. Entonces, Luffy vemos que es un poco alma libre en ese sentido y le vale tres cojones. Entonces, sí que habrá un momento de encontronazo padre-hijo y diremos ¡coño! Y de hecho es muy posible que no sea un encontronazo de un capítulo y ya, sino que de ahí pueda salir un arco como puede ser, por ejemplo, la guerra final. Entonces sí que será muy interesante, pero yo creo que estará más enfocado al tema de la comedia y a la epicidad más que a lo bonito. O sea, me imagino que se llevarán bien, no tendrán rifirrafes ni enemistades ni nada por el estilo, pero será más como que los veremos juntos y diremos... si es que son iguales. Al principio, seguramente Dragon imponga más, o sea, y Nami y compañía dirán... hostia, Monkey D. Dragon, jefe de los revolucionarios, el criminal más buscado del mundo, es un tío que se hace respetar. Y de repente veremos que los dos pues estarán así sacándose el moco de la nariz. Mi opinión es que van a andar por ahí los tiros. Oda en ese tipo de cosas es bastante sistemático y seguramente Dragon sea como su padre y como su hijo. ¿Quién es Im? Y nada más, Nakama Suelis, hasta aquí llegaría este PIR. Espero que os haya gustado, que hayáis estado muy a gusto, y si es así, Nakamas, me gustaría que os suscribierais. Estamos a 1000 Nakamas de los 120.000, una cifra muy redondita y con la que me gustaría no terminar 2020, sino terminar este mes de noviembre. Así que, si no estás suscrito, Nakama... Y también, ya que estamos, os recuerdo que un poquito más abajo de la suscripción, un poquito más abajo, tenéis una descripción maravillosa donde podéis visitar la página de Quinto Clothing. Así que os recuerdo que estamos ahí estrenando esta camiseta a un precio especial. Así que, Nakamas, si os gustaría echar un ojo a la web, ahí la tenéis. Yo os lo agradecería muchísimo. Y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.